Hola, estoy escribiendo esta carta desde muy lejos. No sé cómo llegué hasta esta isla, pero sé que la comida es escasa y ya no hay agua potable para beber. Haré el doceavo intento de enviar esta carta al mar y que llegue a quien le tenga que llegar. Ubicarme es imposible. Estoy en una isla de la cual yo, y solo yo, tengo que salir. Esta carta es para avisarles a aquellos que me están buscando que sigo vivo. Y no me importa si vuelvo más viejo y más cansado. Solo sé que espero que todos sigan allá. Solo sé que quiero volver mejor. Solo sé que no quiero perder. Al descubierto, lo que es estar en el desierto otra vez. Estar solo en esto desgasta y no miento. Dejarle al viento todo lo que intento, igual no sé. No hay motivos para decir que el tiempo no existe. Dijo él. No habrá motivos, pero soy muy consciente. No sé qué haré ni sé qué querré tiempo después. No hay motivos para decir que no te molesta.
sepa qué hacer con vos. Hasta que mi corazón encuentre qué decirte hoy, aún no encuentro nada. Es raro verte, perdón si te hice sentir mal. Intenté conocerlos y todo me salió para atrás. Todo está fragmentado, alrededor no se hablan entre sí. Yo veo todo tan quebrado, mientras afuera se matan porque sí. Se matan porque sí. Cosas que pasan, la edad tuvo que agotar. Están en otra y realmente solo estaban. No sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé. Ya ves si es mejor no hablar.
samba vivió conmigo. Pasando, hazme caso. Toda tu casa está repleta
de gente apresurada que no se llena. Y aunque tu respirar vaya a 3000 por hora, relaja tu cabeza, piensa en el ahora. Sos más que el mal reflejo de tu percepción. Sos más que el comentario de tus familiares. Sos más de lo que diga el jefe de donde trabajes. Sos más que un sentimiento ahogado. Más de lo que un hijo de puta cree un fracaso. Serías el llanto de los que te criticaron si no te das espacio. La culpa les llegará tarde o temprano. Date otra oportunidad, nena. Pásenle la pena. Date otra oportunidad, nena. No dejes que pase, no vale la pena. No te lastimes más, ve a descansar. Ese complejo, la nostalgia.
¿En dónde nos habíamos quedado? Ah, sí. En esa noche de la feria en honor a los fundadores, después de que mi plan contra Egan fracasara y dejara su alma en un baño público por culpa de una diarrea. No. 200 gramos de queso, 200 gramos de jamón, 1 kilo de papa. Mi caballo se llama... ¿Por qué es un hijo de...? Ah, ahí está. La pandemia. Todavía me acuerdo del pánico que había, la gente que lamentablemente perdió a sus familiares. Me acuerdo de las ideas y peleas políticas que habían por ver cuál era la mejor forma de cagar, digo, cuidarnos. Y en el medio de todo eso, gente que le ha afectado muy fuerte el encierro. Al punto de que hasta el día de hoy quedaron con secuelas. La pregunta aquí es, ¿ha servido de algo encerrarnos además que para cuidarnos? No sé. Todos esos días perdidos en encierro, la incertidumbre hizo el aire más denso y la marea parece que aún arrasa. Todo allá sigue, yo sigo aquí en mi casa. Ella siempre está esperando ese día, un cambio sustancial. Ella no pide más. Alicia siempre vuelve a creer. Alicia ya no sabe qué hacer para detener el bucle para siempre. Alicia vuelve a creer.
se apareció. Algo me dijo, pero lo admito, no sé qué fue. Esta es la historia de un tipo que cayó en un pozo muy profundo porque el mundo lo soltó. Pero un día se levantó con la cara más tranquila y del cuello lo tomó y le dijo: prepárate porque ahora voy yo. Perdió todo en un segundo y ahora llegará a su fin.
alcance para dormir luego de haberse limpiado. Se acuesta muy feliz, al fin se ha liberado. Como un juego.
observamos a través del baile, nos elegimos a través del baile y nunca nos dejamos a través del baile. En el año 2020 yo ingreso a primer año. Bueno, era la ilusión de conocer gente nueva, la ilusión de ir a un lugar nuevo, vivir cosas nuevas. Pero uno en lo que procesa todo eso, lo que va a vivir, como que no se da cuenta que de la nada está en febrero de 2024 a punto de entrar a quinto año. Déjenme darles la bienvenida a la selva, el lugar donde el ego reina y el caos lo hace único, especial. Aunque este último, oculto entre las plantas, no se muestra hacia el exterior, tal como quienes estamos dentro lo vemos. En cuanto a nosotros, no pudimos evitar lo que pasó, pero si pudimos darnos cuenta de qué era aquello que ocasionaba ese caos y de que era algo muy, muy venenoso. Lástima de que cuando nos dimos cuenta, ya era muy tarde. La selva se había quemado y el ciclo se había terminado. Serpientes, no dejes que te
Y así fue. La selva se quemó. Las serpientes, aún en su papel, no advirtieron el fuego. Les importaba más seguir en su farsa. Igual, ¿por qué lo harían si ellas mismas lo provocaron? Los demás allí nos quedamos, esperando, atentos a que todo se quemara. También participamos en su quema, porque sabíamos que interviniendo o no, igual terminaría hecho cenizas. Pero fue renovador. Y pensándolo bien, cuando pase el tiempo, no nos dolerá tanto haber quemado la selva, sino que debimos haber guardado el fuego para otro momento. Aunque de todas formas, en el final de los días, cuando seamos viejos y solo tengamos un gato de compañía, nos reiremos de esto. Porque todos fuimos, somos y seremos serpientes. Sinceramente no sé cómo volví acá. De alguna forma así fue. Pasó ya un tiempo, pero hay algo que se perdió, aunque realmente no sé qué. No sé qué. Pero igual tuve mucho miedo de que algo mío te pueda lastimar. Conocerte fue una moneda bifaz. Igual si estás, yo siempre voy a estar. Esos dos años han cambiado todo en mí. Sabes que las cosas no son igual de como eran tiempo atrás. Tiempo atrás. Cuando yo tenía tanto miedo de que algo mío los fuera a lastimar, conocerlos fue una moneda bifaz. Igual si están, yo siempre voy.
Por favor, déjenlo. Es que no quiero seguirte en tu juego, pero me cansé, hasta aquí llegué. Todos esos puentes ya no están queriendo funcionar. Oh.
Estoy solo.
sentía esa quietud, no estaba ahí, la escuchaba. Para llegar a este lugar y a este tiempo, solo escucho el viento. Una vela prendida está para alumbrar la paz de este momento. Esas dos noches bastan para hacerme entender que al final todo pasa y siguen estando todos. Gracias por el rato igual, la pasé muy bien. Hola, soy Mateo Escobar y sí, me voy a presentar antes del último tema. Desde que sé algo sobre la música, siempre he querido armar algo, una melodía, una canción, o por qué no, un álbum. Pero eso ya era un sueño. Y febrero nace como ese sueño siendo cumplido. La pandemia, a pesar de que yo diga que no me ha dejado nada, sí siento que me haya dejado al menos aprendizajes. Esos aprendizajes y los que vinieron después me han servido para construir este camino. Un camino que es una carta de amor a la música. El medio en el cual puedo hacer lo que más me gusta hacer. Lo cual es expresarme. Bueno, a mi manera, porque no soy el tipo más expresivo del mundo. Y eso me pesa. Pero como todo camino que un día recorres y tiene su final. O cualquier carta que lees y un día la terminas de leer. Febrero también llega a su final. Pero eso no quiere decir que el camino no lo puedas volver a recorrer, o la carta no la puedas volver a leer, o por qué no, que no puedas crear tu propia carta. Damas y caballeros, esto ha sido febrero y espero que marzo esté mejor. Chao. Te juro que si no fuera por el mar, yo no estaría acá buscando el sentido. Pero creo que si no fuera por el mar, seguiría igual, no habría crecido. Es
estoy harto de aprender.
puede en marcha.